Usted dio en el clavo, don Patricio. Economía de guerra, le manda. Sí. Está bien el término. Buen término se sacó. Es que Oiga, conversé. comentarle Oye, lo siguiente. es Antes, que dígame. cuando llegué a la tarde, conversé el otro día con el psiquiatra Luis Silva, entonces dijo que había que aplicar estos términos que yo pensaba que el presidente Piñera exageraba. Pero eso es en lo que estamos, según el psiquiatra. Mire, no le escucho por el tema del retorno y por la gran cantidad de ruido De que hay vehículos. acá. Si me puede precisar lo que acaba de No, decir, por favor. no importa, Cristian, si era un disparate mío, así que continúa Ya. nomás, tranquilo. Estaba interrumpiendo yo nomás. Ya. Perfecto. Don Patricio Sandoval, comentarle antes de despedirnos a la gente lo siguiente, porque durante esta mañana hubo algunos incidentes en la Ruta 5 Sur, no solamente a la altura de Lautaro, sino que también en distintos puntos, principalmente de la provincia de Malleco, alta congestión. Todo comenzó a las 4:30, 5 de la mañana y generó bastantes problemas. De hecho, alta congestión a la altura de Lautaro y hubo un hecho en particular que nuevamente llama la atención porque dos camiones fueron quemados ahí a la altura del peaje Púa. Antes del peaje hay una ruta alternativa para sacarse el pago, ahí se lo doy como dato, pero es un camino de ripio, ¿no? De piedra. Es complicadísimo, hay que tener un buen vehículo para pasar por ahí. Fue en ese lugar donde desconocidos prendieron fuego a estos dos camiones y de manera paralela en otros puntos también de la provincia de Malleco hubo barricadas. De hecho, un camión tres cuartos chocó con un árbol que estaba atravesado ahí en la ruta que une Lautaro con Curacautín. Tenemos declaraciones del alto mando de Carabineros luego de una reunión durante esta mañana con las autoridades. Escuchamos lo que dijeron. Bueno, principalmente son hechos de alteración al orden público ocurrido en el sector de la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 650. Sujetos desconocidos, encapuchados y al parecer con armamento de fuego, procedieron a instalar barricadas incendiarias en la Ruta 5 Sur, interrumpiéndose el tránsito vehicular en ambos sentidos. A raíz de eso se dispuso que personal de control del público normalizara y de alguna u otra forma restableciera el orden público que había quebrantado, situación que ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, normalizándose los servicios en el sector. Paralelamente, tuvimos conocimiento de dos vehículos que fueron siniestrados por parte de desconocidos, sujetos armados, sujetos que intimidaron con armas de fuego a dos conductores y pusieron a rociar las cabinas de estos vehículos con líquido acelerante para posteriormente prenderle fuego. Son situaciones que estamos investigando paralelamente y se han puesto los antecedentes a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público. Lo vuelvo a reiterar, como lo he dicho públicamente, son hechos totalmente condenables, son hechos cobardes. Sin duda que el llamado es a la tranquilidad y a la paz. Bien, ahí estaba la información entregada por el alto mando de Carabineros y precisar que durante el fin de semana también hubo algunos incidentes allá en la comuna Nueva Imperial, hubo ahí un desalojo de algunas personas que estaban ocupando un fondo y ahí se generó un incidente importante porque una persona resultó con una herida, una lesión grave en uno de sus ojos. De hecho, la Policía de Investigaciones inició una indagatoria para aclarar los hechos y ya se incautaron las armas de los efectivos de fuerzas especiales que participaron de aquel procedimiento para ver si corresponde o no a algún perdigón, ¿no? Lanzado desde un arma de Carabineros de Chile. Don Patricio.